Dado que queda aprobada el acta anteriormente leída por el doctor Osvaldo Araujo Ramírez, damos por clausura de nuestra sesión de negocios y vamos a comenzar con nuestra sesión académica. En esta ocasión tenemos una mesa redonda titulada Cirugía Endoscópica Funcional de Senos Paranasales, la cual estamos honrados de tener aquí a nuestros profesores invitados, al doctor Jorge Glicerio González Sánchez, al doctor José Luis Medina Belínez, al doctor Armando González Gutiérrez y, por supuesto, nuestro profesor anfitrión y moderador de esta mesa redonda, al doctor Luis Humberto Gobea Camacho. Entonces, les doy la bienvenida a todos. A continuación, el doctor Gobea comenzará ya con esta mesa redonda. Muy buenas noches. Quiero agradecer a todo el equipo del doctor Alberto Ochoa por la invitación a participar en esta mesa redonda y nos sentimos como en casa, muy, muy honrados de verdad de estar con todos ustedes y agradecidos. Este es un tema que nos apasiona en lo personal y los profesores con los que van a participar en ella pues son líderes en su tema. Bueno, es todo el comité que se encarga de tenernos ahí actualizado y vamos a dar inicio. Esta es la presentación. Participa con nosotros el doctor Jorge Glicerio González Sánchez, el doctor José Luis Medina Godínez y el doctor Armando González Gutiérrez. Una pequeña introducción de todo el gran historial en su vida curricular del doctor Jorge Glicerio González. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, tuvo su labor ahí muy destacada en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, aquí en Zapopan, y actualmente es socio mérito de este colegio de Jalisco, de Otorrino, Laringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, es socio titular de la Sociedad Mexicana de Rinología, Cirugía Plástica Facial, socio titular de la Sociedad Mexicana de Otorrino, Laringología, profesor de Rinología adjunto, invitado al servicio de neurocirugía en el nuevo hospital Juan y Menchaca de aquí, de esta ciudad. Entre otras muchas actividades que realiza el doctor Jorge, en la actividad de publicación, en escribir libros y muchos trabajos científicos. El doctor Armando González Gutiérrez, en su parte curricular, es miembro del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, socio titular de Colegio de Otorrinolaringólogos del Estado de Jalisco, socio titular de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, es profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara, en la Clínica de Otorrinolaringología, en la carrera de Medicina, cofundador y director médico de Osium 3D, de 3D Printing, Surgical Printing, y el doctor José Luis Medina Godínez, también una vida académica muy, muy destacada, como otorrinolaringólogo de esta ciudad, también estuvo adscrito al Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, aquí en Zapopan, y actualmente miembro del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, socio mérito del Colegio del Estado de Jalisco, socio titular de la Sociedad Mexicana, socio titular de la Sociedad Mexicana de Rinología, ex adscrito a los servicios del ISSSTE, ex coordinador de enseñanza también del mismo Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, ex miembro del comité editorial de la revista Anales de Otorrinolaringología y realiza su práctica privada en el Hospital Real San José de Valle Real. Bueno, esta es una pequeña presentación de tan distinguidos panelistas. Yo les voy a iniciar mi presentación con un panorama en relación a lo que se hace de la cirugía endoscópica en esta ciudad y en este estado de Jalisco. Voy a hablar de nuestra vida diaria en el hospital. Este es un hospital que festejó su 44 aniversario con la edición de un libro, un cuadro conmemorativo, y me voy a permitir leerles este mural que está al ingreso del hospital, el cual hace referencia a la epidemia pasada. Se llama Cuidando al Mundo, desde un punto de vista de una pintora muy joven, ella es Olga Zuno, y lo refiere de esta manera: para los héroes que salvan al mundo todos los días, su amor quedará encendido en las vidas que tocan y la esperanza que dejan
seguirá iluminando el futuro. Todo esto se encuentra ahí exactamente en el área de la recepción del hospital. Y una manera de presentarles el panorama en este país, en esta ciudad, es con un panorama que hicimos de la actividad quirúrgica de un hospital en relación a los últimos 5 años. Y en esta tabla se resume más o menos el número de cirugías. Tenemos en el departamento un poquito más de 1,000 cirugías al año, es decir, nuestros R4 tienen que participar en alrededor 4,000 cirugías en sus 4 años. Y en estos 5 años recientes, pues separamos lo que son las cirugías endoscópicas y nos da un total de 1,032 cirugías repartidos en estos 5 años. En el 2018 fueron 205 del total de las cirugías en relación a cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales. En 2019 bajó a 172 y por supuesto en el año de la pandemia, en 2020, 141. Se recuperó de una forma muy importante en cuanto se abrió la cirugía para todas las especialidades. Fueron 189 cirugías en el 21. En el 22 ya recuperamos casi el promedio del 2018, andamos en 241 y lo que va del año llevamos 84 en 2023, dando un total de las 1,032 cirugías en 5 años. ¿Cuáles son los principales diagnósticos que se realizan en promedio de estas 1,000 cirugías? Podemos ver que con mucho esta barra destaca alrededor de del 60% de todos los procedimientos para una enfermedad llamada rinosinusitis crónica sin pólipos. Y en estas barras, nuestra segunda causa de atención, el diagnóstico que sigue, no es la patología inflamatoria. Si ustedes se dan cuenta, ya andamos de la patología tumoral. Entonces vamos en una actividad quirúrgica endoscópica para la rinosinusitis no crónica sin pólipos, seguida por los tumores. Es un hospital que tratamos este tipo de patologías, después la rinosinusitis con pólipos en ese orden, luego tenemos las fístulas y otras cirugías ahí de base de cráneo, el control de ellas mismas, los mococeles, las epistaxis, que fueron 43 en promedio. Entonces, si lo graficamos en este pastel, 60% para la enfermedad de la rinosinusitis crónica, 22% para los tumores. Y ya seguidos de una forma un poquito más distal, los mucoceles, la epistaxis y todo lo demás. Bueno, el resumen coincide en cada año. La principal frecuencia de cirugías es la rinosinusitis crónica y a la que se le realizó la cirugía más frecuente es la cirugía funcional endoscópica, 122, seguida por los tumores. Ese es un panorama en promedio de lo que hacemos que coincide rinosinusitis crónica con cada año en la FES. Entonces, esa es la ubicación al momento. Por ahí recibimos una invitación también del Hospital Central Militar para llenar una encuesta y tener este panorama un poquito más real de la práctica de la cirugía endoscópica funcional de senos paranasales en México y coincidimos. Es más o menos el mismo panorama. Muy breve, un poco de lo que ha pasado en la evolución, pues se inicia desde el año 1910 con una resección por ahí para una fístula de oroantral y el uso del primer endoscopio, un endoscopio de 7 milímetros, un poco más grande. Luego ya para el año 1985, cuando inicia la cirugía de la región posterior a la anterior con el doctor Vigan. Luego por ahí ya de los 80s en adelante, el doctor Messer-Klinger, con su contribución en relación a la descripción de la depuración mucociliar en un sentido en contra de la gravedad y a favor de los ósseos naturales de drenaje y ventilación. Para el año 1991 aparece la primera edición del discípulo directo del doctor Messer-Klinger, el doctor Heinz Stamberger, en el que es, pues, su obra máxima y no aparecieron más libros, solamente este de 1991, y se le considera como el maestro global de la cirugía endoscópica, en ese sentido de tener una empresa que lo apoya y que es capaz de ir a cada rincón del planeta, pues más que nada patrocinando esta marca y sus equipos.
Él estuvo en México, lo hemos visto pues, que hacen los foros internacionales, y después de 30 años en el Rinology allá en Brasil, él presenta esta diapositiva, no sé si logren ver aquí, donde nos habla de los primeros 30 años de esta cirugía endoscópica y dice que cuestiona si realmente se considera una historia de éxito. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que hasta el 19% de las cirugías tenían que llevarse a una revisión. Y el principal hallazgo que tenía ahí, pues era mucho compromiso del seno frontal. Fíjense bien, si hablamos de estas 1000 cirugías, él consideraba que se revisaban hasta el 19%. Entonces es prácticamente 200 cirugías de esas 1000 se volvían a tener que revisar por alguna razón y él cuestionaba si esto realmente es una cirugía exitosa o no en sus primeros 30 años. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar con los profesores que han influido con la cirugía endoscópica en México, en Guadalajara y creo que buena parte del mundo. El profesor Aldo Casol Stam es considerado el mejor cirujano de base de cráneo en este momento. Entonces hicimos ahí unas disecciones con el profesor y no sé qué les implique esta diapositiva a los que ya tienen más experiencia en el tema, pero vean que pudiéramos llamarle como los grandes de América, ¿no? Tenemos por aquí en primera parte de la foto al doctor Juan Eugenio Salas, seguido por el mismo profesor Stam, y por supuesto quien representó el inicio y todo esto de la cirugía endoscópica en los Estados Unidos, el doctor David Kennedy. En una sola mesa podríamos decir los tres grandes de América y ahora los tienen aquí enfrente, ¿no? Los nuevos grandes profesores de América son los que vamos a escuchar el día de hoy. Así que muchas gracias por estar aquí. Alguien que estuvo también en este colegio, en este escenario en el 2007, es el profesor, déjame bajar el volumen a esto, el profesor Alexander Filippo, quien el doctor Armando González Gutiérrez pues le dio a conocer esta tecnología. Él es un entusiasta de la tecnología, ya lo van a ver ahorita, en el que pues le colocó ahí los lentes, estos de la realidad virtual, y el maestro pues no cree que lo disfrutó mucho, estaba muy perdido y el doctor Armando lo trataba de guiar aquí también, pero por supuesto que es uno de los pilares que consideramos en el ámbito de la cirugía endoscópica. Todo esto ya es lo que es el futuro de la cirugía endoscópica funcional. Y este es el panorama, un otro curso en esta ciudad de grandes cirujanos endoscopistas. Aquí está otra vez el doctor Armando González, el doctor Jorge Quiserio, el doctor Garza Talamantes, de Monterrey, y la doctora de Aguascalientes también. Todos ellos excelentes cirujanos. Voy a presentarles aquí algunos casos muy rápido de las alcances que tiene la cirugía endoscópica, que nos va a hablar ahorita con mucho detalle el doctor Jorge Glicerio, y este es un caso de un niño, 8 años de edad, que va al oftalmólogo por ese edema palpebral que ustedes ven aquí, hijo de un doctor, lo que lo lleva a una atención pues, oportuna, muy inmediata, y ustedes observan que hay algo de quimosis aquí también, está conservada la visión y solamente con esta lesión ahí palpebral. Ese mismo día que acude con nosotros, pues le planteamos la necesidad de un tratamiento también así de drástico y estábamos operando en cuanto cumplió el ayuno. Estas son sus imágenes, no sé si logran ver la gran afección, toda esta región esmoidal anterior, posterior, hacia el maxilar y por supuesto hacia la periórbita. Hicimos la intervención y a las 24 horas este es el resultado. Ya al día siguiente ahí en el hospital y a los 7 días totalmente resuelto. Esa es la bondad y la buena indicación de una cirugía funcional endoscópica de senos paranasales. Aquí hay otro caso también que es patología inflamatoria y que pues vemos resuelto totalmente ya en el control postquirúrgico. Y no era otra cosa que corregir este espacio de la patología en el complejo osteomiastal. Vamos a dar un poquito más de espacio a los profesores que vienen en un momento, solamente pues mostrarles un poquito de algunos casos en pacientes jóvenes y que también logran o también sufren de la patología tumoral. Este es un papiloma nasal invertido cuyo tratamiento es un poco más radical en espera de que no tenga una pronta recidiva, enfermedad residual. Y en los hospitales como el nuestro nos enfrentamos a esto, pues es una
patología no nada más inflamatoria, una patología fúngica fulminante, y que fue conocido pues como la enfermedad del hongo negro, y que tenemos ahí ya varios casos que tienen sobrevida. Les menciono todo esto porque en los inicios de los 90 y los 2000, los pacientes de mucormicosis fallecían en el 90%. Y ahora la tasa de mortalidad ha disminuido bastante por la intervención del infectólogo y el equipo ahí con el otorrinolaringólogo. Pero son cirugías, obviamente, que van a erradicar al alcance de una invasión fulminante del muco. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Le vamos a pedir en inicio al doctor Jorge Glicerio, que nos va a hablar sobre la cirugía endoscópica funcional en el paciente pediátrico. Después del doctor Jorge Glicerio viene el doctor José Luis con la cirugía endoscópica funcional en patología inflamatoria, y posteriormente, con el cierre de la mesa redonda, el doctor Armando González Gutiérrez con la cirugía endoscópica funcional en la patología tumoral. Doctor Glicerio. Buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer al comité directivo del colegio su amable invitación para estar esta noche con ustedes, al doctor Gobea por la coordinación y también por la invitación para permitirme saludarlos esta noche. Esta es una condición como regresar a casa. Para su servidor es un honor estar aquí con ustedes y compartirles algo de la pasión por esta área, que de alguna manera nos ha dado la oportunidad, la especialidad de crecer con ella a partir de los inicios de los noventas. Especialmente en el área de pediatría. La evolución de la cirugía endoscópica ha sido muy lenta. Desde el diseño de los instrumentos, la óptica, el tamaño, ha ido dilatado en relación al avance que ha tenido la cirugía endoscópica históricamente hablando. Por tanto, esta es una reflexión que hace uno de los, en las publicaciones más recientes de cirugía endoscópica, en que los avances y la experiencia en la cirugía endoscópica de la base de cráneo han abierto la puerta para tratar las condiciones que no eran manejadas de ninguna manera en los pequeñitos a través de los abordajes endoscópicos. ¿Esto qué quiere decir? Que primero crecimos en otras áreas para luego, esperando el desarrollo de estos equipos, de estas ópticas, crecer también en la patología que afectaba a los pequeños. El crecimiento en la formación del cirujano endoscopista, la curva de aprendizaje en la cirugía pediátrica es muy larga. Sobre todo, si no se tiene un maestro que haga endoscopía y que tenga también capacidad de manejar a la edad pediátrica. Hay otros, el doctor Jorge en centro médico, un otorrino pediatra que tiene la oportunidad de estar ahí con la población pediátrica y poder tener este avance precisamente, paralelamente a haber desarrollado cirugía endoscópica en el adulto. La observación que hizo el doctor Gobea es precisamente esto. La causa más frecuente de cirugía endoscópica en pequeños es la cirugía del proceso inflamatorio. Y esto ha llevado o llevó a cambiar la actitud en el manejo de los niños. Hacer el famoso second look, pero haciendo no cirugía radical, sino cirugía de orificios para drenaje. La combinación o la sinergia de los antibióticos para el proceso inflamatorio y el drenaje es la pauta una vez que se hace la endoscopía y se reconoce las alteraciones en las áreas de transición entre los senos. Obviamente el mismo ejemplo que presenta Gobea, pero ahí tenemos las conclusiones. Todo lo que originalmente fue la cirugía descompresiva, la cirugía que afectaba propiamente y que no tenía nada de condición de funcionar, porque realmente era abrir las estructuras y marsupializarlas, hoy
día es solamente orificios, resecciones parciales del proceso ucinado y pequeñas perforaciones hacia la base de la bula etmoidal y del el espacio del seno lateral, llamado anteriormente, para precisamente favorecer el drenaje junto con los antibióticos. Una área que creció de manera extraordinaria es el área del manejo de la placa atrésica en los recién nacidos. La muerte inmediata del recién nacido, cuando no se permeabiliza, pues estaba en manos de quién. Háblenle al otorrino, y el otorrino no tenía entrenamiento en cirugía endoscópica ni tampoco instrumental. Y entonces nos tocó a nosotros, ¿sí?, implementar el instrumental de oído para remover la placa atrésica. Recordemos cuáles son los elementos que forman parte precisamente de la, o que forman la placa atrésica. Obviamente el vómer y sus alas, obviamente el palatino, por supuesto que la pterigoides, evidentemente junto con la parte caudal del cornete inferior y del cornete medio. Pero ¿cómo lo determinábamos si no teníamos tomografía, o las tomografías eran lineales originalmente? Entonces, esta es un poquito una foto histórica de las primeras permeabilizaciones de cuanas que hacíamos en el Hospital Valentín Gómez Farías, en donde, miren, esta es una rinofaringografía, en donde depositábamos material de contraste acuoso para ver si se formaba el famoso cono luminoso. Y así podíamos hacer una comprobación, porque no teníamos óptica, lo más que llegábamos era un fibroscopio que no le cabía al calibre de las narinas ni a los ductos nasales. Ahí está la descripción, y luego algunas que hacíamos con algunos de los residentes, compañeros nuestros, o de los adscritos que se prestaban para innovar o estar haciendo lo que se iba publicando. Posteriormente, reconocer las primeras variantes o diagnósticos diferenciales, hasta llegar a la tomografía de alta resolución, en donde podríamos ver inclusive la tamaño de las cuanas, o forzando los grises, ver si eran membranosas, cribosas o mixtas. Y luego la utilización de stents. Stents que eran desde sondas nasogástricas implementadas como tales, porque pues no teníamos stents de fábrica. Aquí están viendo la endoscopía o la fibroscopía de este paciente, un paciente gemelar masculino de pretérmino, que nos hablaron de urgencia porque tenía una atresia cuanal. Evidentemente ven ahí la pequeña, eso con un poco de secreción, pues el paciente está obliterado, cae en insuficiencia respiratoria, tiene que tener su cánula de Gödel, pero lo que tenemos que ir a hacer es a permeabilizarla. Entonces empezábamos con las fresas, causábamos un destrozo ahí, hacíamos unos colgajos tremendos, y bueno, algunas lográbamos permeabilizarlos, pero empezamos a utilizar la tecnología que usábamos junto con los neurocirujanos en el avance de la cirugía de tumores de hipófisis. Entonces conocimos el Sonopet. Sonopet es el respirador ultrasónico, y que llegamos a utilizar para quitar la placa atrésica y respetar la membrana del epitelio respiratorio por dentro, como es este caso. Después usábamos un Elman, una radiofrecuencia, para hacer un colgajo, y lográbamos la permeabilización de las cuerdas. Esto nos llevó a tener mucho éxito, pero nunca pudimos controlar la cicatriz centrípeta que se hace, porque nosotros agredimos el epitelio respiratorio ahí y formamos una granulación tremenda que a veces es más grande que la propia 13. Esta es una publicación que hicimos con ese paciente, un paciente referido con vanas amnióticas y atresia de cuanas, en donde implementamos esta técnica como original. Y esta es la cuanoplastia actual. La cuanoplastia actual está publicada como la más segura
realizando el colgajo bomeriano. El colgajo bomeriano es una septectomía posterior, en donde vamos a recorrer el borde caudal septal posterior para que sea una sola cuana. Aquí lo vamos a ver, aquí está marcado el colgajo en el septum, retirado el septum aquí con una Kerrison de reversa, y se amplía de uno y otro lado para hacer una gran cuana única, en donde podemos ver ya los dos rodetes tubáricos, y entonces tenemos la extensión de la comunicación a la rinofaringe. También todo lleva a una cronología, empezamos a utilizar la mitomicina C para evitar la granulación o limitar la cicatrización y evitar entonces la recidiva o la limitación de la cicatriz centrípeta. Muchas técnicas, pero hay que saber leer los artículos. Y entonces leíamos pues cifras de 10, 12, 4 casos, como que no nos convencían para cambiar la técnica operatoria. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el entrenamiento es muy lento. Y aquel que nacía otro chico con otra 13 cuanal y íbamos a implementar una nueva técnica cuando apenas habíamos avanzado en la primera, pues, no nos daba para tener seguridades, íbamos caminando paso a paso. Otra técnica también, volvemos a ver la casuística, pues en otros países la incidencia de atresia de cuanas es la misma, y que le llegue a un cirujano que tiene la posibilidad de hacerlo también es la misma, porque tendríamos que estar en centros de concentración con todo el instrumental, con toda la óptica, con todo el equipo, hasta anestesiólogos pediatras. ¿Por qué? Porque un anestesiólogo general le da miedo entrar con un recién nacido. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia en el manejo de recién nacidos, ni siquiera con las dosis. Finalmente, esta es la técnica ya implementada. Aquí es nuevamente el mapa que les dije. Este es, obviamente, lo pongo porque es una plática que se les da también a los pediatras y a los neonatólogos. Y finalmente, esta es la visión de una paciente, de una pacientita que van a ver enseguida. Esa es la cuana única. Fuimos muy cuestionados por bioética el por qué operar en encefálicos, porque la incidencia de atresia de cuanas en pacientes anencefálicas es frecuente, y entonces estos pacientes finalmente tienen un porvenir muy malo, pero habría que salvarlos inmediatamente. Y yo me acuerdo de la jefa de neonatos en el hospital donde yo estaba, y me decía, Jorge, vente a operar. De todas maneras vas a extender la vida de este chiquito, pero va a morir dentro de unos días. Prolóngale por lo menos la vida a este chico para sus padres, y después se despiden, no en el momento crítico. Y entonces ustedes pueden ver que hay varios anencefálicos que pudimos operar o que hemos operado. Unos ya con la nueva técnica, síndrome de TH Cordis, van a haber varios ahí. Es otro síndrome que se asocia también a la atresia de cuanas, y que sucedía lo mismo. Esos tienen buen pronóstico, que les crecemos junto con cirugía plástica y finalmente tienen un buen pronóstico, pero hay que tener conocimiento que son asociaciones de patologías en el mismo síndrome. Esta es la chiquita de un amigo nuestro, un par de pediatras, mamá pediatra, papá alergólogo pediatra, que nace con la atresia de cuanas y nos invita a mi equipo a operarlo, pero la niña traía una serie de cosas. Era una niña que traía varios síndromes, varias manifestaciones con síndromes a diferente nivel, y bueno, aquí está en la sala de neonatos. Este es el orificio de la cuana que sí estaba permeable, y esta es la neocuana que vieron ustedes ahí en la descripción, y esta es la cirugía. Cuando nosotros como clínicos estamos asistiendo, lo que hacemos, queremos pasar es la sonda, y la queremos pasar, y ustedes vieron ahí la cicatriz entre el cornete medio y el septum de tantos intentos de pasar la sonda. La sonda se doblaba y evidentemente estaba lesionando, hizo varias sinequias en el cuerpo, en la cabeza del cornete medio, en el cuerpo del cornete medio y en el cornete inferior. Entonces ahí pueden ver todos esos piquetes que le daban con la sonda a la cabeza del cornete medio. Ahí estamos fresando con una fresa para cornete.
La fresa que usamos para microdebridación del cornete es la que usamos en recién nacidos porque no hay otra. No, a este momento no hay definida una específicamente para esto. Aquí estamos quitando una parte del estroma y de la cola del cornete inferior para finalmente empezar a trabajar en una brida que había hacia la parte posterior antes de marcar el colgajo bomeriano. Ahí estamos trabajando ya en el inicio del colgajo bomeriano, una pinza de mordida de corte verdadero, y aquí estamos terminando, obviamente quité porque ya les marqué el mapa, y esta es la neocuana con la que esta niña, como la pueden ver, está viviendo. Ahora tiene ya 4 años y se corrigió una hernia que tenía y que le costó mucho reflujo, y bueno, todo va en orden. Síndrome de Down, otro síndrome que también tiene con incidencia alta de atresia de Quanes. Niño de 7 años de edad, que está viviendo en Houston. Nuestra amiga de Houston, ¿la recuerdan ustedes? Ella lo vio, ella me siguió el posoperatorio ya, yo lo operé aquí. Igual, el involucro de la pterigoides, con parte de la pared lateral pegada al septo. Hicimos la permeabilización y bueno, otra atresia de Quanes también de un niño de 7 años, aquí todavía con stem, actualmente con la neocuana, pues ya no es necesario utilizar los stents, y algunos síndromes que se tienen que descartar. Esta es la primera vez que yo vi un síndrome de Ondina. Que el síndrome de Ondina es una depresión central respiratoria con apnea central y que se confunde con atresia de Quanes. Confirmamos la permeabilización y dejamos una traqueostomía porque es el manejo de estos niños de salvamento. Esta es la experiencia de 16 casos. Para aquel entonces yo me retiré de la institución en 2015 a 2016, y este fue la preprensa de este artículo del reporte de 16 atresias de Quanes manejadas. Por tanto, el top para resolver una atresia de Quanes es el cirujano endoscopista. Es quien puede resolver este problema. Las otras técnicas en que abrían el paladar para permeabilizar son fatales porque su morbilidad es altísima. La enfermedad lagrimal es otra área que afecta a todas las edades, también la edad pediátrica. Si en todas las edades es difícil resolverlo por la multitud de causas que pueden originar esta obstrucción de este drenaje, en pequeñitos volvemos al instrumental, volvemos al conocimiento del área. Entonces quiero presentarles algunos de los casos que me ha tocado o que inicialmente empecé a manejar. Esta es la técnica de Manson, que es la que se utiliza universalmente por la facilidad que da en estos 5 pasos. La posición es básica. Nosotros debemos de tener, ustedes recuerdan cómo nuestros compañeros anestesiólogos ponen su tubo y lo fijan al tórax. Nosotros no podemos utilizar estos tubos para hacer cirugía endoscópica. Tenemos que usar una oruga negra o del color que sea, por las que yo conozco, nos dan la movilidad del cuello. Y tenemos que utilizar las donas de diferente altura para que nos presente la pared nasal lateral como nosotros la estamos moviendo. Entonces, esto es uno de los pasos. Después, evidentemente, provocamos una vasoconstricción extrema con adrenalina. Usamos tetracaína al 4%. Algunas veces llegamos a utilizar un parchecito con cocaína al 4%, pero usamos nosotros una presentación de articaína con epinefrina, que es de los dentistas, y que dejamos una ampolletita ahí en donde vamos a abrir. Después, la canalización lagrimal, que no nos vamos a tardar, con los dilatadores y las ondas de Bowman, para después hacer una trasiluminación. Yo tengo la oportunidad de tener estos 3, que son para transiluminar, y la remoción la podemos hacer con una Kerrison de 1 milímetro, o también con una microfresa, o también con el aspirador.
Con el aspirador tenemos un promedio para abrir un saco y dejarlo listo de 4 minutos en promedio. Pues hacemos una cirugía bilateral en media hora, 45 minutos. Y finalmente, la ferulización, que en este momento ya no utilizamos, porque podemos ampliar todo el saco, toda la mitad del saco o la cara del saco hacia nasal, queda perfectamente bien como lo van a ver. Aquí está la sonda portátil, es esta marca. Es muy barata, cuesta $3. No sé si la encuentren cuando vamos a Estados Unidos. Y esta es la publicación que sustenta la utilización del aspirador ultrasónico en el área de otorrinolaringología. Ya no es privativo de otras especialidades, sino todas estas indicaciones han nacido de la cirugía endoscópica. Por tanto, ya esta presentación de estos equipos tiene puntas del tamaño pediátrico, ¿sí? Con sus protectores, porque el problema de esto es que si no tiene protector, nos llevamos el ala y provocamos una sinequia en la narina. Un recuerdo, la línea maxilar, en medio de la línea maxilar va a estar el saco. El otro es el proceso unciforme, ahí hacemos la transiluminación. Más seguro no es posible. Con la radiofrecuencia quitamos una moneda de alrededor de 1 centímetro en el adulto o de la mitad en un chiquito. Nosotros vemos el tamaño que transiluminamos y luego con el aspirador disector vamos a levantar esa moneda y queda el hueso. El lunguis queda ahí y estamos quitándolo con la Kerrison. En ese caso, es duro, pero no tan duro como en un adulto. Y luego se hernia el saco y hacemos un colgajo, 4 colgajos con una cruz o una X. Aspiramos, lavamos y una vez que tenemos los colgajos limpios, vamos a quitarlos con la misma Kerrison que retiramos el hueso. Ahorita van a ver que una vez aspirado quedan los 4 colgajos, pasamos el transiluminador nuevamente y ahí retiramos el colgajo o los 4 colgajos como aquí lo documentamos. Cuando nosotros empezamos a crecer en esto, vemos cada vez más patología lagrimal. ¿Por qué? Porque los oftalmólogos no tienen entrenamiento lagrimal. Yo esto que estoy diciendo me causó un problema muy grave porque me invitaron a la Sociedad Mexicana de Oculoplástica. Yo mencioné que un área gris de los oftalmólogos es la vía lagrimal. Y la vía lagrimal es tan escasa también que el entrenamiento no nos ajusta para todos, menos si vas a hacer cosas extraordinarias como este. Este es un paciente que me interconsultó, un ex residente mío, Alfredo Mascareño, hijo de Alfredo Mascareño, papá, en paz descanse, y su madre es neonatóloga, y entonces me dijo, oiga maestro, no pasa la sonda por un lado, ¿qué hago? Sale una endoscopía, le hice una endoscopía y es un dacriocele. Este dacriocele, a mí nunca me había tocado verlo, por eso le pedí autorización para poderlo poner en la plática como diagnóstico diferencial. Le hizo un ladacro con los cánones que estamos platicando y el chiquito resolvió. Este es otro, aquí también le doy el agradecimiento, esta es sobrina de un gran amigo mío, José Antonio Silva, el jefe de cirugía plástica del San Javier. Ella tuvo un accidente automovilístico, como lo ven aquí en la... Y obviamente tiene un problema de telecanto. Una fractura explosiva panfacial que desinsertó los ligamentos cantales mediales por estas fracturas y entonces tiene un ojo redondo. Pero lo que ella tiene es un telecanto y tiene que hacerse una cranioplastía para alinear la mirada conjugada que se hace cuando ella cumpla 13 o 14 años. ¿Qué tuvimos que hacer? Una dacrocistorrinostomía bilateral, porque ella tenía, aparte de todo eso, epífora bilateral con problemas de quistes y abscesos lagrimales. Ahí está lo que vieron, pero esto nos llevó a lo siguiente: nos costó mucho trabajo canalizarla. Y entonces, estudiando y buscamos, hay
artículo en donde se hicieron la revisión de 16 cadáveres para explorar la pared nasal lateral y se encontró que hay 4 tipos de dirección del canal. Esto es, los que tienen sobre el canal lagrimal por el medio del saco, otro que está por detrás del saco, otro que está por delante del saco. Esas variantes, si nosotros no las conocemos, va a pasar lo que sucede con los oftalmólogos, que si no lo saben, dan fracasado la canalización, al no saber que hay variantes en el eje del propio sistema lagrimal. Con ella nos pasó esto. Finalmente, este es un paciente que tuve la fortuna de atender en el ISSSTE también. Es un síndrome de Levi-Hollister, que es un paciente que tiene una alteración completa digital en las manos y en los pies, que tiene ausencia de puntos lagrimales, que tiene problemas en los dientes o falta de calcio y que finalmente la ausencia le da epífora y la única manera de ayudarle con todo este síndrome es haciéndole una dactilo bilateral que se le hicimos a ella, después cirugía plástica participó y bueno, esta es la publicación de ese caso. ¿Cuál es entonces el éxito de la dactilo abierta versus la dactilo cerrada? Esta es una cronología de artículos que vea desde el inicio que se empezó a hacer la con el éxito que tenía, que era muy bajo. Actualmente, el último de publicación es este, en donde varía del 58 o casi 60% al 100%, que es la misma resultado que haciendo la dactilo abierta. Es otro caso, un caso muy interesante, un caso que manejamos en el equipo de base de cráneo. Es el doctor Palomino, uno de los pediatras, anestesiólogos más, con más trabajo aquí en Guadalajara. Y esta es una niña que evidentemente tenía un problema obstructivo nasal bilateral. Se descartó todo lo que tuviera, pero se hizo el diagnóstico y aquí lo tienen. ¿Alguien puede ver algo que no veamos todos los demás? Pues yo se los digo, hay ausencia del techo de la nariz. Hay una masa pediculada, por decirlo de alguna manera, en forma de gota que empuja completamente en bloque el septum hacia el lado izquierdo. Por tanto, la niña tenía obstrucción en las dos fosas, pero principalmente en la izquierda. ¿Y qué podríamos pensar nosotros originalmente si esto es de nacimiento? Pues yo aquí veo el surco olfatorio del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Bien, pero en el lado derecho veo que está ocupado, después está libre y después está ocupado. Evidentemente, en la resonancia vemos que hay una dehiscencia del piso y que hay tejido encefálico dentro de la nariz de María Ruiz. Esta es la cirugía. Un pólipo que lo peloteamos para ver en dónde estaba el pedículo y pudimos ver que tenía líquido. Si nosotros recordamos, hay dos tipos de meningoceles, el meningo encefalocele y el meningocele que tiene líquido cefalorraquídeo y que tiene también encéfalo. Y entonces aquí lo ponchamos para sacarle el líquido y ver en dónde estaba el asentamiento de este tumor. Empezamos a recorrerlo, vaciamos completamente. Y entonces empezamos a ver que toda la parte del septum era una parte de la cara fija de este tumor. Abrimos con radiofrecuencia, no es el cornete está ahí atrás, y encontramos que había arterias muy importantes y aquí pueden ver encéfalo. Obviamente, o este tejido que descendió pueden ser arterias que tengan sangrado hacia arriba también. Entonces se hizo la cauterización y se empezó a hacer la reducción paulatina. Casi llegando a la base del cráneo encontramos esa... Miren, aquí está la primera parte del pedículo, luego la parte que no afectaba y luego la otra parte del pedículo. Hice un colgajo del septum en la parte más posterior, la parte anterior la quitamos y con el pericondrio
sellamos una vez que hicimos la reducción del meningoencefalocele. Ahí estamos poniendo el colgajo y estamos reduciendo, porque estaba tan delgado el cerco y la lámina y el bomber que lo podíamos reducir, y lo redujimos así para luego, una vez que ya ampliamos, vimos las estructuras del meato medio y acá pusimos el ticel o tisucol, pegamento de fibrina, para que nuestro colgajo quedara sellando la base del cráneo o el techo nasal. Y finalmente se redujo. Esto es muy importante porque el trabajo está bien hecho, la niña respiró, pero esta es María al año de operada, esta es María a los 6 meses de operada, y un año después, esta es María que tiene este evento, a la que se pueda ver. No se alcanzó a oír, pero le está hablando a su papá y ella voltea los ojos y voltea la cara, le sigue hablando. Este es el segundo evento que tiene, ahorita lo van a ver. Lo está hablando su mamá que está enfrente de ella y viene un vómito, un proyectil. Vuelve a tener un estado positar, como pueden ver cómo afloja su cuerpito. Inmediatamente otro vómito, un proyectil. La asociación de meningoencefalocele con problemas epilépticos está bien descrita. Y ella está debutando aquí, la ve otra persona que tenemos la fortuna de tener en el equipo de base de cráneo, que es Reina Beltrán, la neuróloga pediatra del Hospital San Javier, y le empiezan a dar su medicación antiepiléptica. No tiene epilepsia por la cirugía, tiene epilepsia en la asociación de los pacientes que tienen meningoencefalocele. Ella está tratada, hoy tiene ya casi 4 años y no ha vuelto a tener un evento, está medicada. Bueno, este es otro caso. Perdón. Los pólipos cuanales tienen asentamiento en diferentes lugares. El antrocoanal, pues hasta la de la ceba es el diagnóstico, como dice Eduardo Zarrata. Pero los otros que tienen asentamiento en la cara anterior de la bula, que pueden tenerlo en el cornete medio, bueno, este es el caso de este chico que es sobrino de una colega nuestra, Otorrino, que está aquí en el colegio. Tenemos que hacer un trabajo en la parte anterior, quitando, ustedes vieron, es un doble cornete, que no es otra cosa que un cornete, una inserción horizontalizada del proceso unciforme con una bula unciforme. Lo estamos quitando para poder tener acceso. Entonces, manejamos esta parte anterior. Voy a adelantarme un poquito. Y estamos llegando a la parte posterior donde vemos el cuerpo del pólipo, estamos reduciéndolo para ver en dónde está su pedículo. Seguimos avanzando un poquito y bueno, vemos un poco de enfermedad polipoidea ahí en el ostio y encontramos que este pólipo lo tenemos que reducir en su tallo para poderlo resecar y poderlo retirar. Ahí estoy adelgazando el tallo. Y finalmente miren el grosor de la cuerda en la que cuelga este hacia la nosofaringe. Miren, como un cable, eso se corta con radiofrecuencia y finalmente podemos reducir el pólipo, que evidentemente no cabe por la nariz, y entonces ponemos unas rebocas de maquibor y extraemos el pólipo. Un chico de 11 años de edad que no tenía diagnóstico. Este es el sobrino de nuestra compañera y nos llega con este diagnóstico con mucho susto de neurocirugía, porque
ven un área de dehiscencia hacia arriba y dicen, es un meningoencefalocele también. El chico no tiene ninguna sintomatología, un poquito de queja de dolor de cabeza ocasionalmente, con molestia retroocular, con esta evolución que ustedes ven, y bueno, esta es la cirugía. Obviamente haciendo camino, él traía una concha bulosa que tenemos que retirar, la retiramos, avanzamos para llegar a miato medio, estamos haciendo aquí un abordaje de capa bianca, quitando el cornete superior para llegar al ostium de esfenoides. Y aquí lo importante después de todo este trabajo es que llegamos a la cara anterior del esfenoides, abrimos la cara anterior del esfenoides con mucha dificultad por el tamaño. Ahí pueden ver que ya estamos haciendo un binóstrio, estamos entrando por las dos narinas para hacer una ventana amplia por el tamaño que ocupa todo ese mucosel, es un mucosel esfenoidal. Y entonces ahí ya vemos que la pared del seno esfenoidal está adelgazada. Ahí hay algo de moco, como pueden ver, y aquí está la entrada al esfenoides, quitando la pared anterior con material coloide, con hongos y todo. Pero lo curioso de esto es cómo de manera centrífuga se adelgaza el esfenoides para que nosotros podamos observar estas estructuras. Bien, a veces nos queda duda de dónde está la arteria carótida. Este adelgazamiento, aquí estamos nada más ampliando un poquito la entrada. Miren, ahí estoy con el aspirador recargado sobre la carótida y ahí pueden ver precisamente donde se salió la gotita esa. Ese es el vientre de la silla pública y aquí pueden ver el pulso de la arteria carótida para clivar. Aquí lo ven. De tan delgada que está el hueso. Posteriormente, en la parte media, esta vascularidad son los plexos intercavernosos, que a veces entramos al seno y no sabemos más que distinguir el óptico, el receso óptico carotidio, ignoramos esos plexos, ese es el clivus, y bueno, marsupializamos, ventilamos el seno y se acabó la cirugía. No quiero tomar de mis compañeros nada más, pero el manejo de los tumores, se insistió, ha dado un crecimiento a la cirugía endoscópica por la variedad de presentaciones que tiene, de localizaciones que tiene y de caminos que debemos de conocer para poder llegar a los tumores. Este es un nasoangiofibroma, aquí está el flush original, o sea, aquí está el tumor como llegó. Ahí está el flujo original y aquí está, después de embolizarlo, ya lo tiene. Y acá está la resección del tumor, como sale, como si fuera plástico, y podemos hacer la resección nosotros completa. Ahí está el control de su postoperatorio en su seguimiento. Finalmente, hay tumoraciones malignas que nosotros no podemos imaginar. Esta es otra cortesía, son muy corteses con nosotros para compartirnos. Este me hizo favor un gran amigo mío, Luis Soto Mancilla, el jefe de medicina, de neurocirugía pediátrica, y él me invitó a operar. Un paciente iba a hacer un quijón para sacarlo. Quijón es un agujerito aquí para sacar el tumor. Yo le hice una endoscopía, esta es la imagen, y yo le dije, oye, espérame, eso no es un posible. Hay destrucción ósea, está bien localizado, no tenemos órbita ahí, está dehiscente el piso hacia la fosa craneal, es el lóbulo frontal. Y bueno, yo hice la endoscopía y pues encontré un pólipo nada más ahí, no había nada más. Pero en la exploración que hicimos, decidimos este abordaje y encontramos ese material ahí. Ese material no era otra cosa que una
histiocitosis X, que no estaba clasificada. Y entonces la clasificamos, obviamente, PET scan y mamografía, y era una monostótica que correspondía precisamente a una enfermedad que requiere manejo oncológico. Tuvimos que aplicar a los oncólogos, y quien tuviera experiencia en el manejo de histiocitosis. Volvemos, empezamos a ser compadres oftalmólogos en cada una de las especialidades que nosotros estamos creciendo, pero ellos también están muy interesados en hacernos compadres cuando podemos ayudarles con la cirugía endoscópica pediátrica. Jorge es hijo de dos dentistas, ellos dos son y lo único que encontraron fue lo que ustedes pueden ver ahí, un poquito de proptosis, un poquito de scleral show en el ojo derecho, y era lo único que tenía el niño de clínica. Estuvo con quimioterapia, radioterapia, la cirugía que le hicimos, y está sano. Él ya tiene ahorita 12 años de edad. La formación del equipo de base de cráneo es básica. Y solamente trabajando en equipo podemos crecer ambos. Las otras especialidades y nosotros acortando nuestros tiempos de entrenamiento. Todo esto forma parte del equipo de base de cráneo. Aquí pueden ver al maestro de todos nosotros, que es Eduardo Sardá. Eduardo Sardá nos ayuda a decidir el camino para la resección de los tumores y hace una sesión única con todos los estudios del paciente. Si no se hace todo esto, estamos siendo muy gitanos en nuestra cirugía. El manejo endoscópico de la rinocitis aguda y crónica, de la reparación de la 13 de Cuanas y de los procedimientos de la base del cráneo con resultados efectivos en centros especializados, nos pone la muestra de lo que nosotros tenemos que hacer en los pacientes pediátricos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Ampliamos las indicaciones quirúrgicas endoscópicas en pediatría y, lo más importante, nos estimula al trabajo multidisciplinario. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Ok. Una aclaración, de hecho, la diapositiva que decía el doctor Medina, esa diapositiva yo se la robé a mi padre, de hecho, es la diapositiva, la que explica el efecto Venturi y el principio de Bernoulli, y él lleva años tratando de explicar esta parte, ¿no? De hecho, decía el doctor Salas, mi padre, como muchos saben, él estaba en contra de la cirugía endoscópica. Entonces él decía que no era una cirugía que fuera a funcionar por la radicalización que estaba viendo. A final de cuentas, él defendió muchísimo el conservar el proceso uncinado, y es a lo que también Stamberger ha estado comentando, de que hay mucho fracaso de la cirugía endoscópica, y todo depende precisamente de esta parte de los flujos y el proceso uncinado como parte fundamental del complejo. A mí me tocó hablar de los tumores de senos paranasales. La verdad, para irnos más rápido, sin tanto tecnicismo, en los senos paranasales podemos encontrar lo que sea. Tenemos músculo, mucosa, epitelio, vasos sanguíneos, nervios, entonces vamos a poder encontrar cualquier estirpe tumoral que se pueda originar en estos tejidos que conforman los senos paranasales. De ahí que hay una gran variedad de tumores, aunque solo el 10% de los tumores de todo el cuerpo se concentran en los senos paranasales, ¿no? Esta parte de que los mucoceles, las lesiones inflamatorias no son verdaderos tumores, entonces eso es importante empezar a hacer la aclaración. Toda la parte de lesiones inflamatorias
no son realmente tumores, entonces los vamos a dejar aparte. Y esto que me parece importante, que sepan que toda la patología inflamatoria, si bien es mucho más fácil de manejar, una vez que los intervengamos, si no somos cuidadosos con estos ostium de drenaje, si no somos conservadores, cuando tenemos que hacerlo o radicales, como en una polipósinos sinusal, estas patologías son las que se pueden complicar o pueden darnos sinequias importantes. A diferencia de los tumores sólidos o realmente neoplasias que se generan en células panasales, estas, si bien es mucho más complicado tratarlas, hay que conocer cada una tiene sus particularidades, generalmente no suelen dejar tanta complicación precisamente por las radicalizaciones que hacemos, ¿no? Ya habló el doctor Medina también de todo esto, es sumamente importante si vamos a hacer cirugía de células panasales central con el equipo adecuado, estas maravillas que nunca he tenido la oportunidad de utilizarlas, que es el endoscopio camaleón. En un mismo endoscopio podemos girarlo y tener un endoscopio de 0 grados hasta 120 grados. Y el instrumental básico, aspiradores curvos, rectos, curetas, de corte, la verdad es que si quieren hacer cirugía de precisión, ser conservadores en la parte donde tienen que ser conservadores, necesitan el instrumental cortante y solo dejar el instrumental de tracción, las bases, simplemente para estar retirando a lo mejor pedazos de mucosa que ustedes quieren hacer, ¿no? La planeación quirúrgica es de suma importancia. Si tienen un tumor, primero tenemos que hacer un diagnóstico, pero una vez que tengamos el diagnóstico, ya sea mediante biopsia o mediante clínica, entonces tenemos que entrar con un plan quirúrgico, no importa si es un mucosele, si es un pólipo atroponal o si es un nasofibroma o un papiloma, tenemos que tener un plan preoperatorio y si no nos funciona ese, tener siempre un plan B, ¿okay? El control vascular en las tumoraciones es importante, saber que los pólipos atroponales, toda la patología inflamatoria rara vez está altamente vascularizada, a diferencia de los papilomas, nasoangiofibromas o incluso lesiones que son todavía más raras, que son de repente estas lesiones fibrooseas que pueden tener junto con la misma lesión unos quistes óseos aneurismáticos, que por ahí he tenido algunos casos, y estos quistes óseos aneurismáticos sangran y hay que tenerlo también en contemplar esta parte. Finalmente haremos la resección tumoral, que tendremos que decidir si hacemos una resección en bloque o vamos a segmentar el tumor o incluso sacarlo mediante mordida, ya sea con microdebridador o con tijeras cortantes. La técnica que el doctor Sala siempre ha insistido es de comprimir el tumor, empaquetar la fosa nasal a presión para que de esta manera tengamos un mucho mejor control vascular. Ah, Abraham, ¿me puedes seguir un poquito? Perdón, ya van como 5 llamadas perdidas. Y bueno, y una vez que hacemos la resección del tumor, entonces tratar de reconstruir. Ya no solo se trata, cuando uno va teniendo la experiencia, de sacar el tumor, generalmente uno se las ingenia para sacarlo, pero la reconstrucción o cómo vamos a dejar a ese paciente el hueco que dejó el tumor, eso también es de suma importancia. Los abordajes, hay que entender que hay diferentes vías para abordar los tumores, ya sea la transnasal, que esta nos va a hacer una vía directa y nos va a ayudar mucho al principio para podernos ubicar anatómicamente, los abordajes de dengue y los lagrimales también nos van a ayudar a hacer un abordaje nasal extendido sacrificando parte de la pared lateral nasal, aunque hay algunas técnicas que permiten la reconstrucción de la misma y prácticamente el paciente no queda con
con secuelas, perdón, o abordajes transnasales contralaterales. Podemos hacer septectomías, hacemos una incisión vertical en el septum, en la mucosa septal de la, por decir, hacemos una ¿sí ven el mouse? Hacemos una incisión en la mucosa, una incisión vertical en esta parte, luego nos vamos para atrás, hacemos una incisión en el cartílago o en el hueso, y finalmente hacemos otra incisión, pero que no quede en espejo. Estas incisiones tienen que estar desplazadas, y eso nos va a permitir meter el endoscopio a través de ese trayecto para poder tener una mayor angulación. Evidentemente, esto lo podemos minimizar si usamos lentes de diferentes angulaciones. Y a mí la transantral, que a mí en particular me gusta mucho, en particular cuando queremos conservar la función del complejo osteomiotal o que la patología no está tocando prácticamente nada después, si son tumoraciones retromaxilares o maxilares. Y esta abordaje nos permite ser tan amplios o tan conservadores como queramos o como la patología lo permita. Se han descrito abordajes pretemporales en donde metemos una incisión por cavidad oral por debajo del arco cigomático. La verdad es que yo no tengo experiencia en esto, pero están descritas. Finalmente, el control vascular lo están viendo acá en una disección en cadáver, cómo se puede lograr retirando la parte de la pared posterior del seno maxilar. Hacemos una disección de la arteria maxilar, que aquí están viendo, y una vez que ya la tengan, entonces cauterizarla con unas bipolares. Jamás vayan a meter un monopolar para tratar de cauterizar esto, van a tener un sangrado impresionante. Y la arteria maxilar sí tiene un flujo bastante alto. Esto ya es en un paciente, y disculpen que se ve un poquito mal el video, es un paciente con un nasón fibroma, donde hacemos la disección y el nasón fibroma queda en toda la porción lateral en esta parte de ahí. Estamos seccionando, asegúrense bien de cauterizarlo antes de hacer esto, ¿no? El control de la arteria esfenoparatina sí son tumoraciones que nos permiten trabajar y que no están comprometiendo la parte del seno maxilar, entonces podemos irnos directamente a la esfenoparatina sin sacrificar la maxilar. Acuérdense que la arteria maxilar dentro de la fosa pterigomaxilar tiene varias ramas, y mientras más conservadores seamos, siempre y cuando la patología lo permita, siempre será mejor para el paciente. Esto se hace mediante la luxación medial del cornete medio. Encontramos la inserción posterior del cornete, la porción posterior ósea, es bien importante que sea la parte ósea. Se hace una incisión que describen muchos como una incisión en J, para que mediante una disección vamos haciendo de forma subperióstica encontrarnos ya con la arteria. Y recordar siempre que se han descrito variantes anatómicas de arterias, que incluso pueden haber hasta cuatro arterias que surgen de este lado, y entonces tendremos que hacer la cauterización de cada una. ¿Para qué el control vascular? Porque el control vascular nos va a permitir que si nuestro tumor es en el medio de contraste o está altamente vascularizado, le vamos a quitar cerca del 70-90% del flujo, y eso nos va a permitir trabajar con un tumor de menor tamaño, y sobre todo que no vamos a tener que estar batallando con el sangrado transoperatorio. Puede ser que una de las contraindicaciones, o más bien una de las indicaciones para detener la cirugía endoscópica, es cuando tienen un sangrado tan importante que no los deja ver qué están haciendo, y es la manera de evitar complicaciones. Un nasoangiofibroma juvenil, el doctor Grisieri ya presentó uno. Recordar, a mí en lo particular me encantan los nasoangiofibromas porque se hacen unas reconstrucciones padrísimas. Algo que puedo decirles en cuanto a nasoangiofibromas es que es sumamente importante que traten de descubrir o tratar de identificar el patrón de crecimiento del nasoangiofibroma.
es sumamente importante porque el nasón geofibroma no infiltra. Y si ustedes saben de dónde está surgiendo, de qué parte está surgiendo, entonces prácticamente una vez que tengan el control vascular, ya sea mediante la embolización, si son tumores muy muy grandes y no tienen el control o no pueden llegar a la maxilar, o mediante la ligadura de la arteria maxilar, como lo vieron en las otras diapositivas, una vez teniendo eso y con el uso de Correctol, si tienen una angiofibroma, entren con un Correctol. Es súper, súper útil utilizar el Correctol porque nos va a permitir hacer secciones del angiofibroma. Entonces, eso nos va a poder ayudar a hacer una planeación quirúrgica donde no tengamos que querer sacar todo el angiofibroma en bloque. Podemos dividirlo en una porción nasal, una porción etmoidal o en una porción pterigomaxilar o intratemporal, ¿no? Estos son, en final de cuentas, los patrones de crecimiento, como en la fosa nasal, en la fosa, en el foramen de lesión palatina, es donde empieza a crecer, se dirige a fosa nasal, etcétera, etcétera, y pueden invadir incluso seno cavernoso, que ya es complicadísimo. En cuanto a la clínica, la clasificación, esto me voy a adelantar. Los signos el signo de Holman-Miller, que sepan que no siempre va a estar presente, va a depender mucho de la localización del nasón fibroma. Aquí tenemos un nasón fibroma muy pequeño y evidentemente no está invadiendo el foramen, así que no vamos a tener esto. Pero mediante una tomografía de contrastada, pues lo vamos a ver, un tumor contrastado en un masculino, en edad adolescente, lo primero que deben de pensar es un nasón fibroma, no hice otra cosa, ¿no? Hasta tumores mucho más grandes donde se van a tener que echar mano de una resonancia magnética, sobre todo en particular, para checar si no tiene involucrado afectada la base de cráneo, ¿no? La angiografía, ¿cuándo es importante? En mi experiencia, cuando el tumor es demasiado grande, cuando están sospechando que tiene irrigación por parte de la arteria vidiana. Recuerden que la arteria vidiana es rama directa de la carótida interna, incluso antes que la rama oftálmica. Y el flujo que aporta esta arteria vidiana cuando nutre a una angiofibroma es muy importante. Entonces, cuando vean una extensión de una angiofibroma hacia esfenoides y que está erosionando la porción basal del esfenoides, hagan una angiografía porque les va a ayudar a diagnosticar esa parte y hacer una planeación quirúrgica para poder resecar esto. Las reconstrucciones tridimensionales a mí en lo particular me sirven mucho para hacer planificación quirúrgica, obviamente no es necesario, pero sí nos ayudan a saber las extensiones que tienen, ¿no? Estos son casos que ya he presentado en otras pláticas, probablemente uno de los angiofibromas más grandes que me ha tocado operar. Este lo operamos en el Hospital Civil, donde el paciente llegó ahogándose porque el angiofibroma traía una sobreinfección, entonces el tumor todavía había crecido aún más, tenía obstruida tanto vía nasal como vía oral. Se le dio manejo y lo pasamos a quirófano, obviamente haciendo una embolización de la arteria maxilar. La posición de la arteria maxilar también va a ser muy importante para la planeación, en particular de los nasongiofibromas. Si tenemos una variante profunda, como lo están viendo de este lado, entonces difícilmente van a poder ligarla en un abordaje transantral, como lo vieron, o a través de cavidad oral, como lo ha descrito el doctor Salas, haciendo una incisión en el segundo molar, y podemos entrar por la parte de la cavidad oral, irnos hasta atrás, y ahí nos la vamos a encontrar. Esto es sumamente difícil, entonces a estos pacientes les sugiero que los embolicen. Por el contrario, si tenemos una presentación anterior, entonces va a ser mucho más fácil hacer la cauterización y tener el control vascular. Esta es la reconstrucción tridimensional del paciente por cuestiones de tiempo, y para ya irnos a cenar, que ya se hambre,
podemos ver toda la extensión que tiene, que se va por atrás, toda la extensión de la fosa nasal. Si nos vamos al otro lado, podemos ver desde la parte de atrás qué tan lateral se va. Y entonces, y finalmente podemos ver la extensión. Se hace una clasificación y en base a eso se hace la planeación quirúrgica. Tenemos la carótida interna, vemos cómo aquí alcanza a dar ramas en esta parte, y la carótida externa, pues donde está todo el ¿no? Y hacemos un plan quirúrgico donde hicimos un abordaje combinado, un transnasal junto con un externo mediante un plasma en Luca ampliado, abordaje a la fosa pterigomaxilar y seccionando el tumor de la zona de fibroma a la mitad, dividiendo el tumor en una porción nasal y una porción infratemporal. Entonces tenemos aquí tenemos el nasongiofibroma. La importancia también, recalco siempre, en usar endoscopios o torres de endoscopía de alta definición, nos van a ayudar muchísimo a tener una visión. Torres de endoscopías, hay muchas actualmente, torres de endoscopía que se pueden funcionar perfectamente en consultorio. Para hacer diagnósticos no las metan al quirófano, se van a dar retoques, no van a tener un control. Aquí tenemos un abordaje, es el abordaje del seno maxilar, esto ya es el nasongiofibroma, y lo que vamos a hacer es desplazarnos, no tocar el tumor, eso siempre es importante, en particular con el nasongiofibroma, no lo toquen, mientras menos lo toquen, más control van a tener. Entonces, una vez que abrimos toda la pared, estamos ya manipulándolo para ver hasta dónde está, fíjense cómo manipulamos acá y se va, y identificamos entonces la arteria maxilar. Aquí me ven que lo agarro con confianza porque está embolizado, sin embargo hay que tener cuidado para no romper, y hacemos una coagulación con el bipolar y finalmente hacemos ya una resección. Aquí lo que están viendo, toda esta parte es el tumor que está en el seno maxilar y estamos seccionando el nasongiofibroma. Este es tumor que estamos partiendo a la mitad con el cobleto a nivel del foramen esfenopalatino. Y una vez que lo sacamos todo ahí y lo desprendimos de la porción posterior de la fosa infratemporal, entonces podemos ya sacarlo, y sabiendo que la arteria maxilar está tranquilita ahí, bien coagulada, y entonces ahí está, miren, ahí está latiendo. ¿Sí? Todo esto ya es la fosa infratemporal, ya no hemos ampliado el seno maxilar hacia atrás. Y esto que están viendo acá es la fosa nasal. Entonces, ya una vez que quitamos esta parte y ya sabemos que lo que queda está nutrido por la arteria viviana, de acuerdo a la arteriografía que hicimos, entonces, bueno, sabemos que vamos a tener menor sangrado, pero va a aumentar el flujo ya que lleguemos a la parte de esfenoides. Aquí tuvimos que sacrificar el cornete medio, porque estaba agarrado de esa parte, y esto que también es muy frecuente, que cuando los nasofibromas ocupan toda la parte de la nasofaringe, se empiezan a agarrar de la parte posterior del septo. Entonces van a tener que hacer ahí un colgajo y una septectomía posterior, por lo menos, para desinsertar. Y aquí estamos ya viendo el esfenoides, y esto es la parte que les digo que es importante ver el patrón de crecimiento, porque aquí ya sabíamos que el tumor lo podíamos jalar y que no iba a estar agarrado. Debido al tamaño, pues bueno, evidentemente no va a salir por fosa nasal, así que lo vamos empujando hacia nasofaringe, y aquí, si el nasoangiofibroma puede infiltrar alguna parte, se puede comportar infiltrante, es en las pterigoides y en el músculo pterigomaxilar medial y el lateral. Ahí sí se agarra, porque son músculos y están altamente vascularizados. Y el cobleito, como vieron ahí, nos permite cortarlos sin tener un sangrado importante. Finalmente, sacamos el tumor por cavidad oral. Y es un paciente que tuvimos un sangrado menor de 200 mililitros. Prácticamente unas amígdalas de R. Todo respeto.
nos han tocado. Muy bien. Otro caso, y me voy a salir un poquito de la presentación ya para cerrar y no cansarlos tanto, y que es muy importante cuando empezamos a entrar en tumores nasales, es cuando vamos a sospechar, cuando tenemos que sospechar. ¿Cuándo tenemos que sospechar en malignidad? Porque empezamos a entrar a tumores nasales y decimos, ya hicimos uno, muy bien, otro, muy bien. Y de repente nos toca uno que no sabemos qué es y decimos, bueno, pero ya hice tres, entonces déjame entrarle y ándale, y nos llevamos sorpresas. Entonces, ¿cuándo es importante sospechar en malignidad? ¿Ya qué están haciendo? Uno, ¿cómo los vamos a manejar? Una historia clínica. Si el paciente les está diciendo, no, pues es que ya he perdido peso, ya no quiero comer, traigo parálisis o hipostesias importantes, son llamadas de atención, son puntos importantes que uno debe de identificar, pero sobre todo saberlos preguntar, porque si no los preguntan, no se los van a decir. Hacer una endoscopía nasal, si vemos una tumoración toda lisita, bonita, translúcida, pues va a ser completamente benigna. Si vemos una lesión que está irregular, altamente vascularizada, con cambios metaplásticos, porciones queratinizadas y otras exofíticas, bueno, pues obviamente eso no es algo benigno. Y más si vemos que en la endoscopía estamos viendo que está infiltrando, o vemos una masa en la fosa nasal izquierda, y de repente le hacemos a la fosa nasal derecha y otra vez vemos masa y está atravesando el septum, pues ojo, eso también nos va a dar datos de malignidad. Y recordar que la tomografía va a ser nuestro estudio inicial, pero tendremos que complementarlo con una resonancia magnética. Estadificarlo y, bueno, esta parte que sí es bien importante, las diferencias de cuando pensar que es benigno y cuando es malo. Yo creo que una de las más importantes es esto que les estoy diciendo. Una masa, un tumor benigno llega, empieza a crecer, empieza a desplazar estructuras y se detiene y se va por la parte más fácil o de menos resistencia. Una lesión maligna, no, una lesión maligna llega a mucosa, llega a hueso, lo traspasa, se pasa a la otra mucosa, invade periósteo y no le importa si hay hueso o no hay nada. Empieza a hacer un crecimiento generalmente centrífugo, se va hacia afuera. Y de las cosas que les digo, de los casos, y cierro rapidísimo, es un paciente masculino, con antecedente de una cirugía del labio paladar hendido, antecedente del labio paladar hendido que yo pude por obstrucción nasal y aparte de la cirugía del labio paladar hendido vemos que tiene una desviación trinoceptal y una hipertrofia de cornetas. Te pedimos una tomografía y vemos esta parte que está aquí, una lesión, pero se fijan cómo está la lesión. No es la lesión típica de un pólipo antrocoanal. Está irregular, sus bordes son lobulados. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver en la reconstrucción, cómo vemos que empieza, que al parecer depende de pared lateral nasal o de cola de corneta. Esta es la endoscopía preoperatoria, donde vemos ahí la lesión. Si ven esto, inmediatamente, o sea, esto no es benigno, ¿sí? Tiene muy pocas probabilidades de ser benigno. Tenemos zonas irregulares, zonas hemorrágicas, zonas con necrosis, zonas con sobreinfección. ¿Qué es lo bueno de este paciente? Bueno, no estaba infiltrado, se peloteaba y el paciente le pedíamos que vocalizara y el movimiento del velo del paladar movía la masa. Entonces eso nos daba cierta confianza. Sí, la cirugía la hicimos un abordaje quirúrgico donde, fíjense, ya a la hora de manipularlo, cómo empieza a deshacerse, es muy friable, una masa también friable
también nos puede, tiene que hacer sospecha de que ya es algo maligno. Ya no podemos llegar y ir con la mente de, ah, bueno, mi carne es nada más quitarlo. No, aquí vamos a tener que tener mucha, mucha atención en los bordes, ver de dónde se inserta. Nos vamos a la fosa izquierda y pudimos localizar que se insertaba de un pedículo del cornete, de la cola del cornete inferior. ¿Sí? Aquí estamos desinsertándolo, incluso de la fusión ósea del cornete inferior. Y para fortuna de este paciente era el único sitio donde estaba insertado. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Bueno, pues por, como medida de seguridad, ya estamos sospechando que es algo maligno, pues le quitamos otro pedazo de cornete inferior. Si ya sabemos que eso es el único sitio, pues entonces nos vamos y cortamos un poquito más. ¿Sí? Checar también que nunca haya, que no haya restos y que utilizamos esta otra parte. Muy bien. ¿Qué nos reportaron? Un estesio neuroblastoma. Confirmado dos veces. O sea, sí, dijimos, a ver, estaba pediculado por cornete inferior, o sea, estamos muy lejos. Volvieron a hacer tinciones y confirmaron. Entonces, son las, el tipo de sorpresas que la cirugía endoscópica nos da, buenas o malas, dependiendo. Y esta es la tomografía de control. Paciente ni siquiera fue necesario, no le dieron radioterapia, lo dejaron en observación. El paciente me tocó verlo todavía tres años después, que está esta endoscopía, y es un paciente completamente, él tenía una hipoplasia de Bomer, por eso desde una fosa podemos ver el otro lado, y esto es la cicatriz de la lesión. ¿Sí? Entonces, había otro caso. Este caso, ¿cómo van? ¿Ya le cortamos? El último, les doy el último caso para que ya nos vayamos a cenar, ya se enfrió. Las que salieron antes ya cenaron. Bueno, una femenina, 86 años de edad, obstrucción nasal de larga evolución, progresiva, pero llega ya con nosotros con afección de órbita de varios meses, con una proptosis y ya una sensación de opresión. Le solicitamos tomografía y una resonancia magnética de control. Esta es la reconstrucción y váyanse viendo. Esta es la reconstrucción y miren cómo está la resonancia magnética. ¿Sí? Para esto nos ayuda mucho las reconstrucciones, como para poder ir viendo dónde estamos o en dónde nos estamos localizando. Entonces vemos una gran masa con un patrón de crecimiento en ramas, en pedículos, y una gran zona isointensa. ¿Sí? Afortunadamente, este paciente, eso que tenía, nos permitió aventarnos un abordaje endoscópico porque sabíamos que eso era secreción y entonces íbamos a tener oportunidad para buscar espacio para poderlo operar. De otra manera, un abordaje endoscópico hubiera sido más complicado. Esta es la endoscopía y la cirugía. Estamos viendo la fosa nasal contralateral, la fosa nasal derecha. Estamos tratando de revisar si hay afección o infiltración de la mucosa septal contralateral, y esta es la lesión. Nuevamente, esto ya no es se le había hecho una biopsia preoperatoria y nos había reportado papiloma nasal invertido, pero ya que lo vemos, lo empezamos a manipular, sabemos que esto, bueno, esto ya está malignizado, ¿no? Entonces hacemos una incisión, esta es la pared lateral nasal, este es el cornete, pero está completamente rechazado hacia el septo, y empezamos a infiltrar. Y esto es lo típico del papiloma, así es como se suele ver de repente. Obviamente no todo era maligno, pero afortunadamente este paciente, todo esto es la mucosa septal. Entonces estamos haciendo, ¿qué es lo que hacemos al principio? Hacer una exploración para saber de dónde está agarrado el tumor. Y una vez que identificamos los pedículos de dónde está agarrado, entonces hacemos la planeación.
Aquí hicimos un, ya sabemos que tenemos que hacer una maxilectomía medial, tenemos que tumbar toda la pared lateral nasal. Esto que están viendo aquí es el conducto nasolacrimal y toda esta otra parte es el tumor. Al parecer la pared lateral nasal no estaba afectada, nada más estaba rechazada, y aquí estamos metiendo fotonoides para que nos empiece a arrojar esta parte de la secreción. Hicimos un corte en el piso de la fosa nasal donde desinsertamos, prácticamente ya no había hueso o porción ósea de la pared lateral nasal, y empezamos a abrirlo. Aquí rechazamos, esta es la pared lateral nasal y todo esto es el tumor. ¿Sí? Si se fijan, esto es mucosa normal o aparentemente normal y el tumor está hacia acá. Entonces empezamos a sacarlo, esto no era posible sacarlo en un bloque, así que empezamos a vaciar el seno maxilar para que nos diera espacio para trabajar. Hacemos control de la arteria esfenoparatina, que es lo que vieron en esta porción, y mediante un Cadwell look, hicimos un Cadwell look ampliado, y esta es la pared anterior del seno maxilar y el tumor está agarrado a la pared anterior del seno maxilar. O sea, aquí no había otra forma de hacerlo. Si lo hubiéramos querido hacer meramente nasal o endonasal, no hubiéramos podido quitar esta parte. El hueso estaba reblandecido, como vieron, entonces era necesario quitarlo, y nos aseguramos de estar quitando o pelar, dejar todo el hueso pelón, completamente pelón, ¿sí? Y aquí hemos quitado prácticamente todo esto, la gran mayoría, y lo que nos queda, porque eso es también la parte traicionera de la cirugía endoscópica. Uno dice, ah, ya acabamos, ya salimos, vamos a hacer otra checadita, y checamos y vemos entonces que hay nuevamente, hay restos de tumor, y entonces uno tiene que tener mucha paciencia si se va a dedicar a esto. Que uno puede estar ya cansado en este punto de la cirugía, pero no puedes dejar esto. Es la primera cirugía en particular. En esta paciente fue su primera cirugía, y la primera cirugía en un papiloma nasal invertido que sospechamos malignidad es lo que le va a dar más sobrevida. Entonces no podemos darnos el lujo de decir, no, pues ya estamos cansados, lo dejamos para la otra vez. No, hay que seguir. Y eso que están viendo ahí era el conducto nasolacrimal, que lo hemos quitado por completo, y nos estamos yendo a la parte del etmoides. Estamos haciendo una resección, una etmoidectomía, para revisar que no haya tumor metido al receso del frontal. ¿Sí? Y aquí estamos abriéndolo, y como se fijan, esta parte de aquí, esto también estaba sospechoso, porque este pedacito de aquí. Nuevamente, si no tenemos la paciencia de explorar todos los orificios por donde se puede meter, entonces vamos a dejar tumor y vamos a tener un tumor residual. Esto es como lo terminamos cerrando, y evidentemente un carcinoma de células escamosas, invasor, moderadamente diferenciado, y afortunadamente no había en el resto de la lesión, no era más que papiloma. Esta paciente fue hace unos 3 meses más o menos, ya nos trajo un estudio de control, tiene un PET scan, está libre de enfermedad por el momento, se le dio radioterapia y ahorita nada más está haciendo, nos hizo una sinusitis contralateral, pero la paciente está viva. No la mandamos con el oncólogo. Lo hubiéramos aquí ahí, oncólogos otorrinos, que había varios, pero el abordaje del oncólogo hubiera sido maxilectomía. Tómale todo el maxilar, y tuvimos la fortuna como otorrinos de tener 2 pacientes prácticamente iguales, y uno sí lo mandamos con el oncólogo y le hicieron una maxilectomía. A esta paciente decidimos no hacerle y hacerle el abordaje y ver cómo respondía. Las dos están libres de enfermedad, pero la calidad de vida es sumamente diferente. La de la maxilectomía, de la misma edad, 70 y tantos, casi 80 años, no come, no habla, tiene que usar placa, y la paciente que no le hicimos come, habla y está agradecida. Entonces, sí es algo que nos ha dejado mucha enseñanza a nosotros, y es para que también sepan
que en algunas situaciones podemos ser más conservadores y esperar a ver cómo evoluciona la parte de la mayoría. No los entretengo más, les agradezco muchísimo haberse quedado hasta este momento y espero que hayan disfrutado la plática. Muchísimas gracias. La verdad agradezco su entusiasmo, esto no fue una mesa redonda ya, son verdaderas conferencias cada uno de los profesores, la verdad con gran presentación. Como prometí, quisiera abrir el auditorio si tienen alguna pregunta para cada uno de los profesores y si no, pues vamos a concluir que la cirugía endoscópica funcional va de la mano no a espacios pequeños, no a orificios propiamente, sino hasta donde sea necesario que la enfermedad lo dicte de esta manera. Doctores, quisieran comentar alguna conclusión final o al auditorio alguna pregunta que haya. Si no hay preguntas, profesores, alguna conclusión y cerramos con esto, con el agradecimiento a todos ustedes. ¿Todo bien? Vean esas conclusiones del doctor Armando González Gutiérrez, ¿no? ¿Hasta dónde tiene estas bondades la cirugía endoscópica en relación a ir a todos esos espacios donde quizá la radioterapia tiene menos trabajo que hacer? Y esa cirugía muy funcional también en el aspecto tumoral. Gracias por la invitación, doctor Ochoa, y gracias a todos ustedes. Les dejo al doctor Ochoa con el cierre del evento. Bueno, pues muchas gracias, doctor Gobea, por hacernos el favor de coordinar esta mesa redonda y gracias a los panelistas, al doctor Pizzerio, al doctor José Luis Medina y al doctor Armando González por sus excelentes pláticas. Y bueno, realmente voy a ser ya muy breve. Como siempre, recordarles que estamos con el proceso de profesiones del Estado. Quien ha mandado su cédula, a favor de mandarla a los residentes, si todavía están aquí. Les recuerdo que la sesión que tiene interhospitalaria con el doctor Sarda es el próximo miércoles. Tenemos un webinar de irrigaciones nasales a cargo de Chinoy, el doctor Francisco Sáenz Marín Lavada. También es el 25 de julio para que se inscriban, es a través de Zoom. La próxima sesión ordinaria, invitarlos, es el viernes 11 de agosto. El ponente que tendremos será el doctor Rodolfo Lugo Saldaña y nos dará un tema acerca de apnea del sueño en pediatría, justo como antesala al minicurso que tendremos el sábado 12 de agosto. Pueden ustedes ya ver en nuestras redes toda la información, los profesores que van a estar en ese curso, incluso el programa, e inscribirse. Y bueno, pues es todo por hoy. Damos por concluido nuestra sesión académica del mes de junio 2023, siendo las 10:55 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches.